En estos días, la idea de elaboración de bánh chưng, un pastel típico de Tết, Año Nuevo Lunar de Trang Khúc en el distrito de Thanh Trì, en Hanoi, se vuelve más concurrida de lo habitual. Les invitamos a disfrutar de antemano del ambiente de Tết en este lugar. En vísperas de Tết, la familia de Nguyễn Duy Thành en la aldea de Trang Khúc está ocupada con la participación de todas las personas en el proceso de elaboración de estos pasteles cuadrados de arroz glutinoso envueltos en hojas de banano. Elaboramos 170 pasteles por hora cada día. Este año, debido al impacto del COVID-19, el número se reduce. Vendimos unos 20.000 pasteles el año anterior. Para preparar un delicioso pastel, los pobladores de Trang Khúc tienen mucho cuidado al elegir los ingredientes como arroz, frijol verde, carne, incluso las hojas para la envoltura. La aldea creó un bánh chưng rojo con masas dulces y saladas, el cual goza de mucha popularidad entre los consumidores. Nuestra aldea tiene el oficio tradicional de elaboración de este típico pastel desde hace mucho tiempo. Aunque la demanda es menor que otros años, su familia ofrece al mercado alrededor de 15.000 pasteles en esta ocasión. La aldea de Trang Khúc tiene 120 hogares que producen el pastel. El tiempo más ocupado en la temporada es del décimo día del duodécimo mes lunar al final del primer mes del nuevo año lunar. Los pasteles se envasan al vacío para venderse en Hanoi, el mercado principal, y otras localidades. Debido a la reducción de la demanda este año, cada familia solo elabora 2/3 de la cantidad regular. Pese a la integración de máquinas en proceso de producción, los pobladores de Trang Khúc todavía tienen que permanecer despiertos toda la noche, prestando atención a la olla de bánh chưng, con la esperanza de que cada pastel lleve el ambiente de Tết a las familias.